porque se los anticipábamos e incluso Luismi lo mencionaba. Sí, el estaba famoso atento. ¿Qué dirán que nos da tanto miedo? Pero, qué temón, qué temón. Yo me hizo el desafío del tema, acá la señorita... presente. Me encanta desafiarte y que agarre los desafíos. Pero esto me compromete que sea mejor. Aceptado. Hay que largarse a la pileta. El tema es el siguiente, que yo empecé con las encuestas de Instagram. Vieron que siempre les decimos, tienen que sumarse a las redes de Mejor de Mañana y de Eva Rodríguez, psicóloga, y al canal de YouTube también. Y ahí van a ver las encuestas. Fue un furor. Han contestado cientos de personas. Sí, ahora ya después se las voy a compartir. Pero la verdad que fue un furor. Y les explico por qué. ¿Por qué? Porque el tema del qué dirán, el tema de si soy aceptada o aceptado, el tema de si gusto o no gusto, no es un tema menor. Es un tema que al ser humano le interesa y le interesa mucho. ¿Por qué? Porque tenemos biológicamente en nuestro cerebro un chip destinado especialmente a agradar a los demás. A todos. Todos los seres humanos. Ya venimos con eso incluido. Venimos con ese chip incluido. ¿Por qué? Porque el hecho de agradar, ¿qué es lo que nos asegura personalmente y biológicamente? La protección de nuestro entorno, la protección de nuestra tribu, el hecho de que nos van a cuidar, el hecho de que vamos a estar acompañados. Acuérdense que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. No estamos hechos para estar solos ni solas. Bueno, se comprobó ahora en pandemia, ¿no? Totalmente. Sí. Se comprobó, y lo peor de todo es que se comprobó con el aumento significativo que ha habido de enfermedades mentales. Claro. Mentales y físicas también, porque mucha gente al enfermarse mentalmente lo pasa al cuerpo. Entonces también enfermedades mentales, físicas, depresiones, todo tipo de trastornos. Bueno, entonces partimos de esa base de que naturalmente somos seres sociables. El qué dirán nos importa, no nos importa porque somos cholulos, nos importa porque es una necesidad de aprobación y de protección que tenemos de los demás. Ahora, yo quisiera aquí hacer la siguiente salvedad. A ver. Una cosa es que nos importe el qué dirán, que nos importe esa aprobación porque vamos a necesitar ser cuidados, que nos importe que a los que queremos estén cerca nuestro y no se nos vayan lejos. Y otra cosa distinta es que andemos por ahí invirtiendo energía psicológica en escuchar cualquier comentario imperecedero, destructivo de cualquier persona. Porque pero a veces personas es que incluso ni conocemos a veces. Redes sociales, o sea, ustedes piensen en esto, redes sociales, ¿cuántos comentarios, cuántos like o no like, dislike? Ay, muchísimo. Y nosotros que trabajamos acá en un medio de comunicación estamos más expuestos a eso. Obviamente que recibimos los mensajes negativos Si te contáramos la cantidad de mensajes horribles que nos dejan, y uno tiene que hacer oídos sordos, porque si no, de a poquito... Sí, te termina afectando. Por ahí uno dice, ay, bueno, ya está, ¿no? Pero en el fondo... ese comentario es doloroso y afecta. Lo que pasa, Clary, es que a qué nivel tenemos incorporado el chip de la aprobación de los demás, que le ponemos impresionantemente más énfasis a los comentarios negativos que a los positivos. Es que no te queda el positivo, es verdad, te lo olvidas. Es verdad. Porque fíjense lo que ustedes mismos acaban de decir. ¿Cuántos comentarios divinos, positivos, energéticos, pero luminosos? Cada mil comentarios lindos hay uno feo y es uno. Queda la espina ahí doliendo. El comentario negativo de desaprobación pesa multiplicadamente, exponencialmente más que el de la aprobación, porque no queremos ser desaprobados. Ahora, ¿qué hacemos? Más allá de este dispositivo biológico que tenemos en nuestro cerebro, somos seres racionales, somos seres reflexivos, somos seres pensantes que además hoy por hoy no vivimos en las cavernas como si vivíamos hacía 70.000 años. Vivimos acá, tenemos tiempo y capacidad de destinar energía a elegir. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué comentarios vas a escuchar? Porque los comentarios destructivos no hablan de vos. Esta fue una de las preguntas que hicimos en las encuestas de Instagram. Cuando alguien viene y te hace un comentario destructivo, en realidad
quien te juzga se está juzgando a sí mismo. O sea, es un espejo de lo que le pasa al otro. Totalmente. A ver, vamos a tratar de brevemente explicar un poquito más esto para que se entienda. Y lo ponemos en un ejemplo como para que lo puedan... Y lo ponemos en un ejemplo, exactamente. Nosotros no vemos el mundo tal cual es. Yo veo el mundo, Eva, con los ojos de Eva. ¿Eso qué significa? Que yo veo el mundo con mis límites, con mis miedos, con mis inseguridades, con mis frustraciones, con mis necesidades, con mis carencias, con mis opiniones personales. Ese filtro yo lo tengo, vos lo tenés, vos allá lo tenés también. Así ves el mundo. Y así ves también a las demás personas. Vos estás mirando a las demás personas con tus propios filtros, con tus propios límites, con tus propios miedos, con tus propias necesidades. Y acá viene la sorpresa. A vos también te están mirando con límites, con filtros, con frustraciones, con necesidades, con carencias. Entonces, yo cuando miro a otra persona y hay algo de la otra persona que me hace ruido, que no me gusta, es algo que tiene que ver conmigo, que yo necesito trabajar, que a mí me disgusta, que a mí me genera malestar o tensión, porque en mí, eso tuyo se activó en mí. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Ay, qué bueno que se entiende, porque sí, no es tan fácil de explicar. Como que uno, por decirte, tiene una inseguridad propia. Que te hace ver a la otra persona de una mala manera. Claro, totalmente. En realidad somos nosotros, porque la percepción de la otra persona no es igual que la que tenés vos. Exactamente. Es así, no es lo mismo. Exactamente. Las percepciones que tenemos son personales y son subjetivas, son mías. Es lo que yo puedo ver de vos. Evita, me sale un ejemplo, por ejemplo, una reunión entre amigas, por decirlo así, pasa otra. Me parece que está recansada. Me parece que no durmió en toda la noche. Ay, yo la veo espléndida. Me parece que para mí redurmió, ¿viste? Por un ejemplo muy arriba. De todo. Pero claro, totalmente. Entonces, exactamente. Como para bajarlo, cuando a mí me llega un comentario re feo, suponete, tiene que ver con que esa persona que está detrás de un tecladito o que te lo dice, le pasa algo con una inseguridad propia. Exacto, Clary. Miren, acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando a vos te llega un comentario destructivo, por favor, no te olvides. Este es el trabajo consciente y reflexivo que tenemos que hacer. No tiene que ver con vos. No habla de vos. No se trata de vos. No es un comentario que te sirva para nada. El gran ejercicio que tenés que hacer es no tomarlo personalmente. Claro. Es dejarlo pasar y entender que eso destructivo dice más de la persona que te lo ha dicho que de vos. Sí. Ahora, esto no significa que vas a andar sorda y ciega por el mundo y que no me importa nada de lo que digan y voy a hacer lo que quiero. Vivimos en una tribu, es importante para nosotros la opinión de los demás. Entonces, tenés la capacidad de elegir. Elegí qué comentarios vas a escuchar, porque también recibimos críticas constructiva. Totalmente. ¿Cómo discriminarla? Una crítica constructiva es una crítica que seguramente te va a hacer una persona cercana a vos, no una persona que no conoces. Y segundo, es una crítica de alguien que te quiere ayudar a crecer, no que solamente se está enfocando en tus defectos o en tu malestar. Es un comentario que alguien te hace porque te va a ayudar de alguna manera, porque es una visión complementaria que te faltaba, porque con mucho amor y cariño me siento al lado tuyo y trato de ayudarte a pensar de otra manera. Es que hay cosas, hay veces que es necesario que nos hagan notar eso, porque por ahí uno te estabas dando cuenta que actuabas de una manera quizás maleducado, ¿eh? Y viene alguien y te dice, fíjate. Claro, también la forma, ¿viste? La también forma, es re importante. La forma. Me parece re importante, Evita, este consejo, sobre todo para las mamás o los papás que tienen hijos chicos, que está mucho ahora el tema del colegio, del qué dirán, las nenas por ahí que se pelean, que dicen cosas que realmente termina influyéndole mucho. Entonces, que las mamás tengan estas herramientas para hablar con sus hijos y decirles, mirá, esto es así, quédate tranquila o quédate tranquilo, no te pongas mal. Buen consejo. Totalmente. Incluso les agrego una cosa que está buenísimo lo que decís, Dani, para hablarlo con nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando vos recibís un comentario, una crítica, aunque sea positiva, siempre acordate que ese comentario sigue sin hablar de vos. Por más que sea positivo y por más que lo vas a tomar, está hablando de la persona que lo dice. Ahora, si a vos ese comentario positivo, vos decís, sí, esto me dejó pensando, wow, qué fuerte lo que me dijo, lo sigo masticando en mi cabeza, entonces tenés que hacer el siguiente ejercicio. Eso ha hecho eco en vos porque tu opinión sobre ese tema
es una opinión que no está acabada. Es un tema en el que vos te sentís insegura, ajá, es un tema que vos no tenés masticado, es un tema que vos, sobre el que vos tenés dudas. El ejercicio no es que te enganches con lo que el otro va a ver de mí, sino que el ejercicio es que vos pienses, ¿cómo estoy yo en relación a ese tema que mi querida amiga me puntualizó y yo me quedé 2 o 3 días dándole vuelta? ¿Cómo estoy yo con ese tema? ¿Me siento feliz con ese tema? ¿Siento que lo he madurado? Perfecto, no. Perfecto. Bueno, tengo que trabajarlo, sacar lo positivo de lo malo o lo positivo también. Exactamente. Y hablando de el qué dirán, ¿cuánto nos afecta a veces para concretar metas, sueños? ¿No? Qué lástima, porque nos afecta mucho. Qué lástima porque realmente nos condiciona si es que no hacemos este trabajo de reforzarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, de reasegurarnos, de ser más seguros, de fortalecernos interiormente, claro, y simplemente entender que eso negativo que viene de afuera, sí, no dice nada de mí, dice algo del otro. Y si hay algo que hace eco en mí, yo tengo que frenarme y trabajarlo. Sí, igual hay personas que son mucho más inseguras que otras y que le cuesta un poquito más. Que les afecta bueno, más. Bueno, es que todos nos cuesta a distintas personas distintas cosas de distintas maneras. Sí, total. Pero el tema es que somos seres en desarrollo. No es que nací insegura. Yo tengo muchísimos pacientes que llegan al consultorio y que me dicen, es que soy insegura. Como que es el acabose, es un rasgo de personalidad. No. Somos seres en desarrollo. Todo lo podemos cambiar, trabajar, fortalecer y modificar. Hasta tus rasgos genéticos podés aprender a darle la vuelta para engañar a tu cerebro y flexibilizarte si sos, qué sé yo, súper obsesivo o si tenés características de aislarte. Esos son rasgos genéticos. También podés aprender a doblegarlos. Pero estas cosas aprendidas, como la inseguridad o el optimismo, el pesimismo, son cosas que aprendemos en la vida. ¿Cómo no lo vas a poder cambiar? Claro, totalmente. Claro que se puede cambiar y te podés fortalecer, sin dudas. Hay que ponerse con ello. ¿Cuánto esfuerzo le dedicamos al cuerpo, a cuidar el cuerpo, a ir al gimnasio, a comer bien? Este es un músculo también, gente querida. Hay que meterse a entrenar la mente porque podemos lograr grandes cosas por nuestra salud emocional. Por supuesto. Tenemos mensajitos, Walter, nos dice la producción, para compartir con Eva. Sí, mira, dice, buenas, me molestaba y estaba muy triste por lo que decían de mí. Pero ahora trato de no escucharlos. Eso sí, no respetan la opinión y el gusto de otras personas. Soy Georgie. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora. Siempre y cuando vos te refieras a no escuchar, en el sentido de hacer el trabajo de no tomarlo personalmente, porque no es lo mismo decir, no escucho, no me duele, no escucho, donde estarías negando, ¿no? No me digas nada porque no quiero saber. No habrías realmente hecho el trabajo de fortalecimiento interior y de decir, yo sé quién soy, sé cómo estoy con este tema, sé que estoy fuerte en este tema y sé mi opinión sobre este tema. Así es que no hace eco en mí esto que decís, lo dejo pasar a no me digas, no quiero saber, no quiero ni saber, no escucho, porque clarísimo, eso sería negar. Igual quedó clarísimo el aprender tema. A ser selectivos con los comentarios, ese es el exactamente resumen que podríamos hacer. Si tenemos 20 segundos, me gustaría relatar rapidísimo una anécdota. Dale. Bueno, es un cuento en realidad. El cuento es el siguiente. Un abuelo y un nieto van con su burrito al pueblo, van a ir de compras. Entonces el abuelito le dice, nietito, ¿por qué no te subís vos al burrito? Yo voy caminando a la ida y a la vuelta yo voy en el burro y vos venís caminando. Así ninguno de los dos se cansa. Bárbaro, le dice el nietito. Y emprenden el viaje. En el camino se cruzan con un grupo de personas que le dicen, ay, pero qué niño tan desconsiderado, ¿cómo va a dejar que el abuelo vaya caminando? Entonces se miran y dicen, no, bueno, cambiemos de lugar. Se sube el abuelo al burro y va el niño caminando. Ajá. Siguen caminando y se encuentran con otro grupo de personas. Y ese grupo de personas le dice, pero qué señor tan desconsiderado. ¿Cómo va a dejar que este niñito tan chiquitito vaya caminando? Y si tiene algún problema, si se cae. Entonces se miran y deciden subirse los dos al burro. Ajá. Y siguen caminando. Se cruzan con otro grupo de personas y las personas les dicen, pero qué desconsideración, pobre animal, se va a agotar, bájense de ese burro, no ven que lo están reventando. Se miran y deciden bajarse del burro. Siguen caminando y se encuentran con otro grupo de personas que les dicen, pero qué tontos son, tienen un burro y no se suben. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenés de todo. Que no hay manera de escaparle a los comentarios ajenos. No hay manera de agradarle a todo el mundo. No se puede. No se puede eso. Imposible. Es imposible agradarle a todo el mundo. Eso es así, Victor. Nosotros tenemos que elegir nuestra tribu. ¿Cómo vas a elegir tu tribu
Tu tribu es la gente con la que vos resonás, la gente con la que vos podés ser vos misma. Para elegir tu tribu, primero que nada, tenés que ser auténtica y auténtico a quien vos sos. De esa manera vas a atraer personas parecidas a vos. Si vos estás más pendiente de gustarle a otro que a vos mismo, nunca vas a saber quién sos y te vas a estar rodeando de personas a las que en definitiva nunca terminás de agradar. ¡Bravo, Eva! ¡Qué lindo cierre, Eva, la verdad!